parte de ti, parte de tu progreso. Llegó el día esperado. Todo parecía que estaba perfectamente hecho para la ocasión. El escenario era un estadio. Este estaba lleno de vida en general y todo era muy hermoso porque se podía observar el verde brillante del pasto, con un agraciado rocío que lo cubría en toda su extensión. Los rayos del sol brindaban una perfecta iluminación. A lo lejos se podía observar el bello paisaje de las montañas que junto a un espléndido cielo azul hacían una maravillosa combinación. Y más aún, si levantabas la mirada hacia el cielo, este traía consigo una sorpresa más. Hacía juego con unas blancas nubes como si estas fueran de algodón. Todo hacía que la madre naturaleza se mostrara esplendorosamente. Muy aparte de todo eso, dentro del estadio se encontraban mis compañeros y amigos de colegio. Y todos, absolutamente todos, tenían banderolillas con los colores blanco y azul que representaban a nuestro majestuoso colegio. Y todos ellos, junto a una voz, exclamaban nuestro emblemático lema. Se podía sentir un entorno de felicidad y emoción. Por algún motivo, yo estaba sobre la pista de carrera. No sabía lo que estaba haciendo allí, pero miré a mi alrededor y tenía compañía. Vi a varios muchachos. De entre todos estos reconocí a José, un compañero de salón. Pero a los demás no los reconocía. Quería saber qué hacía ahí y fue por ello que me acerqué a uno de ellos para preguntarle qué hacíamos todos en ese lugar. Antes de llegar a preguntarle, a lo lejos escuché un sonido. Este cada vez se intensificaba y era más fuerte. Lo raro era que este sonido ya lo había escuchado más antes. Era muy frecuente para mí. Y fue ahí cuando levanté mis cansados párpados y me di cuenta que resultó ser mi ruidoso despertador. Levanté mi mano derecha, lo moví con dirección hacia este y no me quedó más de otra que apagarlo. Todo estaba oscuro ya que todavía no había llegado los rayos del sol. De esa manera comenzó un nuevo día para mí. La primera acción del día es levantarme y tender mi cama. Además era un día laborable y tenía que ir al colegio. Así que alisté mi buzo deportivo y dejé todo listo para venir a cambiarme. Iba a darme un refrescante baño para que de esa manera el día lo empiece de buenos ánimos. Después de salir de la ducha, fui a cambiarme. Se sentía genial porque al vestirme se sentía el aroma de la ropa limpia. Me apresuré porque mi querida madre ya me estaba llamando para que esté en la mesa para desayunar. Una costumbre en mi familia era que siempre se desayunaba con todos presentes en la mesa. Mi madre, mi padre, mis tres apreciados hermanos y yo. Terminando mi delicioso desayuno que preparó mi madre, me despedí de todos y me dirigí a la calle con dirección al colegio. Al abrir la puerta de salida, observé que el sol brillaba con sus primeros rayos de luz. Se escuchaba a lo lejos el canto de las aves y todo ello se complementaba con un aire fresco que recorría el lugar. Todo esto ocurría en el pueblo donde crecí. Se llamaba Omate. Este era la capital de la provincia General Sánchez Cerro, una de las tres provincias del departamento de Moquegua. Ese día era jueves y no era cualquier día. Este era mi día preferido de entre todos los días de la semana porque me tocaba el curso que más me agradaba. Era ni más ni menos que educación física. Me gustaba bastante porque realizábamos actividades deportivas y esa era mi manera de divertirme y aparte de eso ayudaba a mi cuerpo mejorando mi salud. Mientras me aproximaba al colegio, con cada tres pasos que daba, miraba hacia abajo, hacia mis zapatillas blancas. Estas estaban bien limpias y además eran nuevas, ya que un día anterior mi padre me las había regalado. De manera que era la primera vez que las utilizaba.
Yo estaba muy entusiasmado por lo que se venía. El trayecto a mi centro de estudios era una distancia considerable, pero para mí el caminar por un trayecto largo era muy interesante, porque mientras avanzabas podías encontrarte con muchas personas. También podías observar las calles limpias, o tal vez ver alguno que otro pajarito que se te cruzara por el camino. Y en algunas ocasiones magníficas hasta podías llegar a encontrarte con alguien conocido, y esto hacía que se convirtiera en toda una pequeña aventura. En esa ocasión, aproximadamente al encontrarme a más de la mitad del recorrido, me encontré sorpresivamente con un compañero de clase, que también estaba con la misma dirección hacia el colegio. Así que nos juntamos y nos dirigimos rumbo a este. En la puerta de ingreso siempre se podía encontrar al auxiliar de educación. Su función era que se cumplan las normas de nuestro colegio, y es por eso que era bien estricta. A las señoritas les revisaba que sus uñas estén pequeñas, limpias, y su cabello debía estar bien sujetado. En el caso de los varones, nos observaba si el cabello lo teníamos corto y si llevábamos el buzo completo de la institución. Y si no cumplíamos con esos requisitos, no nos dejaba entrar a la institución. Y más aún, a esas personas que incumplían, les hacía llegar una citación a sus padres de familia para que tengan una charla con la misma auxiliar. Pero en esa ocasión, mi amigo y yo cumplíamos con todo e ingresamos sin ningún problema. Después nos dirigimos a nuestra clase de estudios. Al entrar se sentía un ambiente bastante agradable porque siempre estaba muy limpia, las carpetas muy ordenadas y la pizarra siempre limpia. Las ventanas estaban abiertas para que cualquier mal olor se lo lleve el viento. Se sentía demasiado bien y te motivaba a querer aprender todo lo que los profesores te querían transmitir. Yo siempre trataba de sentarme en las primeras carpetas de la primera fila, ya que me favorecía bastante. Porque cuando entraba un profesor a explicar su sesión, no tenía ninguna dificultad en escuchar todo lo que él explicaba. Y tampoco tenía ningún problema en ver las escrituras y operaciones que él escribía en la pizarra. Por esos motivos, principalmente me sentaba en las carpetas de adelante. Sentarse en las últimas carpetas no era agradable porque pasaba todo lo opuesto, sumado a que en la parte de atrás siempre era donde se jugaba más. Mis compañeros y yo esperábamos con ansia los minutos de recreo, y con el pasar de los minutos este llegó. Se convertía en la hora de juego y diversión. Al salir del aula me topé con un profesor de educación física. Lo saludé y mientras seguía avanzando, dentro mío sentía una alegría inmensa, porque ese curso no lo llevaba todos los días y era muy emocionante para mí. Luego de que pasara los minutos de recreo, venía el curso que más me fascinaba, educación física. Siempre cuando nos tocaba este curso, el profesor nos decía que debíamos esperarlo sentados en la losa deportiva. Y sumado a esto, todos debíamos estar bien uniformados con nuestra ropa deportiva. Me dirigí rápidamente al baño de varones a ponerme mi ropa de trabajo, que tan solo era el short deportivo y el polo del buzo de la institución educativa. Ahí me encontraba con mis compañeros de aula y todos apresuradamente nos empezamos a cambiar. El profesor, cuando se encontraba ya listo en la losa deportiva, hacía los llamados con hacer sonar su silbato. Si a la tercera llamada no estabas ahí, te consideraba como una falta, y quienes siempre llegábamos rápido eran todos los varones, porque las mujeres demoraban más.
Felizmente, en esa ocasión mis compañeras llegaron justo en el momento que el profesor hizo el último llamado y posterior a eso empezaba a llamar la asistencia. En esa clase nadie llegó tarde, por el cual el profesor empezó su sesión de una manera alegre. El tema de esa clase fue introducción al atletismo, por lo que el profesor empezó a darnos una breve reseña sobre lo que era este deporte y mencionó las diversas pruebas que este tiene. Posteriormente a eso, para que nuestro cuerpo entre en calor para realizar las actividades físicas, nos dijo que vayamos a la pista de atletismo que estaba alrededor de la cancha de fútbol, que esta era una de las reglamentarias que medían 45 por 90 metros, para que demos unas 5 vueltas trotando levemente. Entonces fui con mis compañeros, pero más emocionado estaba yo porque estaba usando las nuevas zapatillas que tenía. Lamentablemente sabía que estas se iban a ensuciar por el uso que le iba a dar, pero decía en mi mente que si se iban a maltratar, iba a ser realizando lo que más me gusta, y era haciendo deporte. Al empezar a recorrer las 5 vueltas que el profesor nos mandó, sucedió algo divertido. Todos los varones convertimos ese calentamiento en una competencia, y el que acababa rápido y primero era el ganador. Y es así como empezó nuestra pequeña prueba. Yo empecé con buen ritmo, estaba a la par de todos mis compañeros, pero a partir de la segunda vuelta ya varios empezaron a quedarse. Y fue siendo así que hasta dar la cuarta vuelta ya me había cansado. Solo un compañero estaba delante mío, pero él no se encontraba muy lejos. Estaba solo metros y dentro mío dije que haré un último esfuerzo más y empecé a correr más rápido con el afán de sobrepasarle. Pero este no se dejó sobrepasar. Él también aceleró el paso y estábamos como en una competencia de Fórmula 1. Uno sobrepasa al otro mientras nos acercábamos a la meta. Estando ya a tan pocos escasos de la meta, lo superé. Ya estaba con la idea de haber ganado, pero en eso un compañero me sobrepasó, y este era uno de los últimos, pues resulta que él se había cruzado por la mitad de la cancha de fútbol y de esa manera cortó el camino y llegó primero a la meta. Sin embargo, lo que hizo estaba mal, por ello se anuló la competencia y nadie ganó. Con todo el esfuerzo que hicimos en ganar esa prueba, nos olvidamos que solo era el calentamiento, pero ya todos los varones estábamos muy agotados. En cambio, las chicas, después de dar sus vueltas de calentamiento, estaban bien y listas para trabajar. Nos sentamos en una grada para descansar y tomar aire, pero justo cuando empezamos, el profesor nos llama por medio del silbato y todos debíamos ir. Así que nos paramos y fuimos. Al vernos a todos agotados, nos preguntó qué había sucedido, ya que solo nos dejó la tarea de dar vueltas de calentamiento, mas no a desgastarnos físicamente. Nos dijo un sermón tremendo, porque no era la primera vez que sucedía eso. Y después de eso, empezamos con algunas pruebas de atletismo. La primera prueba que más me interesaba era la de 100 metros planos. Era una prueba de velocidad. El profesor empezó a dar indicaciones sobre cómo íbamos a ser evaluados y resaltó que a quien ganaba en las parejas de dos tendría más nota. Y más aún, dijo que la persona que haría menos tiempo tendría la más alta nota de toda la clase. Luego de las indicaciones, todos empezamos a formar parejas de dos y nos colocamos en la pista de carrera. Mi compañero con quien iba a correr era José. Los dos decidimos formar pareja en la prueba porque entre los dos existía una especie de rivalidad y aparte de eso, queríamos saber quién era más veloz.
La prueba estaría bastante interesante, ya que los dos éramos proporcionalmente casi iguales, lo que hacía que competiéramos en similitud de condiciones. Para empezar, todas las parejas hicieron una columna para salir una por una. Y fue así. Pareja por pareja empezaron a salir, hasta que llegó nuestro turno. Lo miré y en mi mente dije que esto no será nada sencillo, así que me propuse dar mi mejor esfuerzo. En el momento en el que el profesor dio la señal para empezar, salimos disparados a la par. Esto estaba muy reñido, pero por la mitad del tramo, José me empezó a sacar una ligera diferencia. Me estaba quedando atrás. Y eso era malo. Sentía que iba a quedarme con sed de victoria. Pero, como no podía permitir eso, y como la carrera aún no había terminado, empecé a exigirme y dar un poco más de esfuerzo. Pero aún así, no pude alcanzarlo. Y yo no podía creerlo. Estábamos a escasos metros de la meta, y yo seguía siendo el segundo. José tampoco se quería dejar alcanzar, y es por eso que aumentó su rapidez y se mantuvo ahí hasta llegar a la meta. Él llegó a la meta primero. Fue algo muy decepcionante para mí, ya que no pude obtener la victoria. Al terminar la prueba, el profesor nos mandó a llamar a los dos. Nos dijo que habíamos hecho un buen tiempo. Sin embargo, felicitó a José delante mío por haber ganado. Al observar eso, tenía un rencor dentro de mí por no haber podido ganar, pero, por más que esté enojado por no lograr mi objetivo, lo procesé de una buena manera creando un espíritu de competencia. Agregando a eso, nuestro profesor nos mencionó si queríamos inscribirnos en las próximas Olimpiadas que se iban a realizar. Pero estas se iban a llevar a cabo dentro de una semana. José aceptó sin ningún problema. Y yo, al ver eso, también lo hice. Pero mi motivo fue porque quería tener una revancha con él. Y que esta fuera oficial y de más nivel. Puesto me propuse a ganarle, ya que tenía planeado entrenar y esforzarme más. Después de eso, se terminó la sesión del profesor y nos dirigimos a los baños para cambiarnos para así poder continuar con el resto de cursos que nos tocaba ese día. Cuando llegó la hora de salida, me dirigí a mi hogar apresurado, ya que sentía que debía prepararme para el encuentro. Al llegar a casa, siempre encontraba a mi madre con una sonrisa y un plato de almuerzo bien caliente sobre la mesa, que era para mí. Me senté a comer y le conté lo que había sucedido. Me sentía mal por haber perdido, pero me dio varios de sus sabios consejos que me animaron a dar lo mejor de mí. Al terminar mi almuerzo, me levanté de la mesa, agradecí la comida y me dirigí a mi cuarto a alistar un par de cosas. Decidí prepararme desde ese mismo día, así que puse rumbo a un parque. El reloj marcaba las 2:58 de la tarde, y yo ya me encontraba en ese lugar. Lo primero que hice es empezar a hacer el recorrido por las calles, dando una vuelta al pueblo trotando. No iba a ser fácil, ya que era una distancia aproximada de 5 kilómetros, y encima este tenía un grado de dificultad. Las vías no eran completamente planas, había subidas y bajadas pronunciadas, pero todo eso me ayudaría a tener más resistencia al hacer una actividad deportiva. Y de esa manera empezó el recorrido. Con buen ritmo subía y bajaba pendientes. Me cruzaba con varias personas en el camino, pero
Estas solo me atinaban a ver poco tiempo, ya que no me detenía y seguía mi camino. Aproximadamente a los 3 kilómetros empecé a mostrar signos de cansancio, así que me detuve a tomar un respiro. Lastimosamente ya no tenía nada de agua en mi botella, no tenía con qué hidratarme y ya pensaba en regresar a casa. Pero justo en ese momento se me vino a la cabeza aquel fresco recuerdo en que fui sobrepasado por mi compañero y llegué en segundo lugar. Me llené de fuerzas y dije, hoy acabaré lo que me propuse, con o sin agua, lo voy a terminar. Empecé a trotar y a cada paso que daba sentía un ligero temblor en las piernas, pero eso no me detuvo a seguir adelante. Cada paso que daba era un paso menos a donde quería llegar. Y así fue hasta llegar a mi punto de partida. Di exactamente una vuelta completa al pueblo. Llegué todo agotado. Lo primero que hice fue caminar lentamente para recuperarme. Pero dentro mío sentí una alegría por haberlo logrado. Era tan gratificante que me hacía querer intentarlo de nuevo, pero eso sería todo por ese día. Hice las elongaciones correspondientes y me dirigí a casa a descansar. Apenas entré por la puerta de entrada de mi casa, apareció mi madre y me preguntó cómo me había ido. Le conté todo y me felicitó por ese pequeño logro que había obtenido. Eso me entusiasmó más, me daban más ganas de seguir entrenando. En el día siguiente, a la misma hora salí de casa a entrenar, pero esta vez cambiaría de rutina. Ya no daría la vuelta entera al pueblo, intentaría otra cosa. Cerca de casa había unos escalones que te conducían a las partes altas de los cerrillos donde vivían personas. En ese caso los utilicé como un medio para entrenar. Iba a subir y bajar sin detenerme, repitiendo el proceso por rondas y teniendo unos minutos de descanso para hidratarme. En total eran 72 escalones, los que recuerdo muy bien. Ese ejercicio tenía un poco más de dificultad, ya que no podía hacerlo demasiado rápido, porque si hacía un mal movimiento, podía caerme y todo eso iba a terminar muy mal. Todo debía ser a un ritmo adecuado. En esa tarde llegué a subir 10 veces y llegué a bajar unas 11 veces. Terminé demasiado agotado, pero daba mi mejor esfuerzo, porque quería superarme a mí mismo y no rendirme por tan solo no intentarlo. Quería sí o sí ganar mi revancha y probarme yo mismo. Porque si me propongo algo y si le dedico su debido tiempo y dedicación, sí puedo lograrlo. De esa manera seguí practicando por toda una semana, a la misma hora y en los mismos lugares alternando. Un día antes de la competencia, después de terminar el entrenamiento, me senté en una banca y me puse a reflexionar. Me hacía preguntas a mí mismo. ¿Habré hecho mi mejor esfuerzo? ¿Qué me deparará el destino para mañana? ¿Lograré obtener una victoria? Trataba de darle una respuesta a cada una de ellas en mi cabeza. Después de ese momento de reflexión, me dirigí a casa. Al entrar, saludé a mi madre, mi padre, mi hermano. Todos se encontraban en casa. Me fui a bañar y a cambiarme, para luego regresar al comedor y cenar con toda la familia. Esa noche apreciaba todo lo que tenía alrededor. En la mesa, con toda la familia junta, sentía un ambiente de cariño, unión y paz, lo cual me hacía sentir muy bien. Cuando terminé mi cena, salí al patio y levanté la mirada hacia el cielo. Aprecié lo lindo que se mostraba esa noche.
La luna estaba resplandeciente y a su lado tenía varias estrellas colocadas estratégicamente para quienes las vean se queden anonadados por majestuosa belleza. Soy de las personas a quienes les gusta ver lo lindo de la naturaleza. En mi caso, ver cosas así me relajaban bastante. Eso me ayudó a no estar tenso para la competencia de mañana. Entré a mi cuarto, me puse mi pijama, apagué las luces, me dirigí directo a cama y al echarme sentía lo cómoda que era. Además de eso, disfrutaba de la muy suave almohada que tenía. La colcha me proporcionaba un calor exacto como para mantenerme caliente y no sofocarme ni enfriarme. En mi mente ya me estaba imaginando cómo iba a ser el día de mañana, pero no llegaba a ponerme nervioso ni tenso. Mantenía una calma interior. Y con todo ello, mis párpados cansados fueron cayendo poco a poco hasta quedarme profundamente dormido. Cada mañana sonaba mi alarma y esa no fue la excepción. Sonó y me desperté rápidamente, pero no me levanté de cama. Me quedé encima, pero en mi mente solo estaba el pensamiento de que hoy sí o sí daría lo mejor de mí. Cuando se mostraron los primeros rayos de sol, me levanté de cama. Empecé a listar todos mis implementos deportivos en mi mochila. Me fui a dar un baño y al regresar me puse mi buzo de la institución educativa. Me dirigí al comedor a tomar un delicioso desayuno. Era un jugo que era una mezcla extraña de vegetación. Me costó terminar el vaso, pero lo logré. Al terminar, me levanté de la mesa y antes de irme, mi madre me dio su bendición. Quería que todo me vaya bien. En el momento de salir por la puerta de casa, dije en voz alta: hoy va a ser un espléndido día y voy a regresar con una victoria. El lugar donde se iba a realizar las Olimpiadas era el estadio municipal, así que puse rumbo ahí. Lo bueno es que no era demasiado lejos. Pude ir caminando. Al llegar encontré al profesor y a algunos de los competidores. Los saludé a él y a los demás. Luego de eso me fui al baño para ponerme lo necesario para competir ese día. Al salir a la pista del atletismo, me acerqué de nuevo donde estaba el profesor y este me dijo que empiece a calentar. Pasado unos minutos, llegó mi compañero José. Lo notaba concentrado. Se acercó donde el profesor, lo saludó y le dijo que se prepare porque ya después iba a comenzar las competencias. Pero José se fue a sentar tranquilamente a las gradas. Desde lo lejos lo miraba. Pero eso no iba a hacer que baje la guardia. Seguía calentando, como cuando de pronto escucho muchas voces a lo lejos. Eran mis compañeros de colegio. Como las Olimpiadas era de primero a quinto grado de secundaria, todos se hicieron presentes. Justo en ese momento sentí tener un déjà vu, porque sentía que ya lo había pasado. Casi todo era igual a mi sueño. Tanta fue la impresión que me sentí un poco confundido. Después de la inauguración de las Olimpiadas Escolares, se empezaron a llevar a cabo pruebas de resistencia. Posterior a eso seguían las pruebas de velocidad. Yo seguía haciendo mis ejercicios de calentamiento ya que iba a dar lo mejor de mí. Pero José también estaba haciendo lo suyo. Creo que no se iba a dejar ganar, lo que me causaba un poco de nervios. Dentro mío dije que esto no iba a ser nada fácil.
Al terminar de calentar, se me acercó el profesor a decirme que ya nos debíamos colocar en la pista de partida. De igual manera, le avisó a José. Así quedó todo listo para la competencia. Al sonar la última partida, seguíamos nosotros. Ya era nuestro turno. Como era una competencia más legal, se empleó la partida baja. Nos fuimos a colocar en nuestras posiciones y el juez dijo con una voz imponente: "En sus marcas". Eran las primeras palabras antes de que empiece el reto. ¡Listos! Era una de las últimas advertencias de que esto sí o sí iba a ir en serio. Y en el momento de escuchar ya, sentí que se detuvo el tiempo. Lo único que debía hacer era salir lo más rápido posible para evitar que José me saque ventaja. Los dos partimos a la misma vez, pero sorprendentemente me superó. Esto sí no lo podía creer, ya que me sentía mal. Sentía que se iba a repetir lo mismo que sucedió en la primera ocasión. Lastimosamente, José me sacó una ventaja de 3 a 5 pasos, pero todavía estaba en la mira. Y fue ahí cuando me recordé mis momentos de entrenamiento y gracias a todo ello logré poner más esfuerzo. De pronto empecé a acelerar más, pero en esta ocasión sí lo logré alcanzar hasta que por una segunda vez estábamos a la par. Ya nos encontrábamos a la mitad de todo el tramo. Todo pasaba muy rápidamente, pero como los metros en la pista ya se estaban acabando, seguía acelerando más. Y tanto resultó mi esfuerzo que logré sacarle una ligera ventaja. Era más que obvio que José no quería quedarse atrás. Y ahora el que trató de alcanzar al primero fue él. Justo momentos antes de terminar con todo esto, logré mantener mi ligera pero no desmerecida ventaja. Al cruzar la meta, lo hice con un último salto largo. 2 segundos llegó José. Justo momentos antes de terminar con todo esto, logré mantener mi ligera pero no desmerecida ventaja. Al cruzar la meta, lo hice con un último salto. 2 segundos después llegó José. Ahora se cambiaron los papeles. Él no podía creer que yo le había ganado. Sus gestos lo demostraban todo. Tenía una impotencia y un enojo que tanta fue su reacción al haber perdido que lo único que atinó a hacer es irse directamente a los baños. En cambio, por mi parte, me sentía demasiado feliz, hasta el punto de que no sintiera demasiado el desgaste físico. Pero más que eso, sentía una gran satisfacción por haber logrado lo que un día pasado me propuse. Nuestro profesor quedó sorprendido, porque los tiempos que registraron fueron menores a los registrados en el colegio. Cuando me acerqué a mis compañeros, me felicitaron por lo que había logrado, y yo me sentía muy bien. Al terminar todas las actividades que se programaron, nos pudimos retirar a nuestras casas. Yo estaba demasiado ansioso por contarle todo lo que sucedió a mi madre. Fui muy apresurado a casa. Abrí la puerta de calle y al ingresar lo primero que hice fue buscarla. La encontré en la cocina y le empecé a contar todo. Mi madre estaba muy orgullosa de mí y por lo que había logrado.
Y todo eso lo expresó con besos y abrazos tan dulces como los que solo una madre los puede dar. Al caer la noche, con todos presentes en la mesa, mi madre les contó sobre mi logro. No fue de esperar unas felicitaciones por cada uno. Después de eso, fui a lavarme los dientes y me dirigí a mi cuarto a ponerme mi suave pijama, como lo hacía todos los días. Al estar listo, me eché en mi cama para descansar. El esfuerzo físico de ese día ya me estaba pasando factura. Y mientras se caía lentamente mis párpados, por mi cabeza pensaba cuál sería mi próximo reto.